nuestros corazones y en nuestra mente. Se nos olvidó aquel que nos puso un paracaídas. Nos hemos olvidado de aquel que cuando íbamos al precipicio tomó de su tiempo y en una llamada puso un paracaídas. Tal vez se olvidó de quien lo ayudó y se enfocó en los más que no lo hicieron. Carlos, hay otros que se enfocan más y justifican su rabia diciendo: la vida ha sido dura, la vida ha sido dura, la vida ha sido fuerte, porque dos pasaron. Y hay gente que se han enfocado en los dos que te dieron la espalda y no en aquel que se detuvo para poner un paracaídas, para que hoy tú tuvieras vida, para que hoy tú tuvieras de pie, para que hoy tú pudieras levantar las manos al cielo. Es que nosotros los seres humanos siempre buscamos mil razones cuando tenemos 10,000 razones para dar gracias. Hoy nos reunimos como comunidad para adorar juntos y compartir el amor de Jesús. Somos IBE, un lugar para todos. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, a darle gracias al Señor. Hoy que estamos celebrando este culto de hogar que le hemos denominado Jueves de Gloria en el Hogar. Y es una gran bendición desde aquí de Puerto Nuevo poder aprovechar los tiempos. Mientras hay un mundo ahogado en afanes, en incertidumbre, qué bueno que hay un cuerpo que nos reunimos con una finalidad: orar, adorar al único Dios verdadero que es capaz de transformar todo lamento y convertirlo en baile. La Biblia dice que Dios ha cambiado mi lamento y lo ha convertido en baile. Ha cambiado mi silicio y lo ha convertido en alegría. Y hay un por tanto, hay una resolución. Por todas esas cosas cantaré gloria mía y no estaré callado. Así que bueno, no estar callado ante las dificultades de la vida, no estar callado ante aquellas cosas que nos quieren acallar, sino que podamos decir que este es el día que ha hecho el Señor y decimos: no estaremos callados. Que nuestras dificultades no puedan cerrar nuestra boca. Así que levante su mano y diga: todavía me queda una alabanza, todavía me queda adoración. Así que damos toda esa bienvenida a todo en este culto de hogar y a todos los que están ahí conectados con nosotros en nuestro culto de hogar en un jueves de gloria. Así que esto es una gran bendición para gloria y honra de Jesús, invitando ya para este domingo a las 10 de la mañana a nuestro culto de unción y milagros, donde sabemos que Dios hará grandes cosas. El domingo pasado sucedieron cosas extraordinarias, pero este domingo habremos de esperar aún más de Dios, porque dice la Biblia que vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Así que este domingo a las 10 de la mañana, simultáneamente por Yunque 93 FM, los verdaderos dueños del este, y simultáneamente, por cierto, por nuestro canal de YouTube. Así que bien fácil, suscríbete a @PastorJosePeguero y ahí puedes ver toda la incidencia de lo que es nuestro culto de unción y milagro. Es presencial, no tiene que separar turno. Es importante volver a la casa de Dios. No podemos estar alejándonos de la casa de Dios, porque el hijo pródigo dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Es momento, así como hay gente que se levanta para ir a la casa del arcor, para ir a capear por ahí. Pues qué bueno que tú y yo somos los que decimos: yo me voy a levantar, pero voy a ir a una casa diferente. Voy a ir a la casa del Padre. Así que damos gloria y honra al Señor en esta preciosa noche de bendición. Denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte. Es para el Rey. Gloria al Señor.
Y quiero dejar a nuestro hermano Carlos Caraballo, que tiene la oración de invocación, para luego, gloria al Señor, leer una porción de la palabra y luego entramos en esta experiencia de adoración. Dile al que está al lado tuyo, hoy es un culto de hogar, en un jueves de gloria. ¡Santazo! Gloria al Señor. Qué bendición poder estar en este jueves de gloria, celebrando desde aquí, desde un culto en el hogar, celebrando las cosas que ha hecho el Señor en este tiempo maravilloso como lo es la Navidad. Y no olvidemos que la Navidad lo es Cristo. Vamos a orar en esta hora para dar comienzo oficialmente a esta celebración y a este gozo que nosotros tenemos cuando le servimos, cuando nos reunimos y deseamos alabar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Levanta tus manos aquí, aquellos que están aquí presencialmente, y allí desde tu hogar vamos a unirnos en esta oración declarando que este tiempo, que esta palabra que va a ser declarada, cada cántico, cada alabanza va a ser de una bendición sobrenatural sobre tu vida, porque como muchos saben, en estos tiempos de Navidad hay mucha gente que se pone depresiva. Pero son aquellos que no conocen al Señor, porque los que conocemos al Señor siempre estamos en fiesta, en gozo y en alegría. Así que oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos en este jueves de gloria, Señor, celebrando, gozándonos por las cosas que tú tienes ya listas y preparadas para con nosotros. Hoy estamos desde este hogar, Señor, Padre, reunidos como una iglesia, como un pueblo, Señor, que nos presentamos delante de ti con cánticos, con alabanza, con la mejor actitud, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre. Ahora nos resta, Señor, nosotros recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, porque tú quieres darnos más y más cada día. Y a eso hemos venido, Señor, a buscar la bendición de hoy, porque sabemos que ya está lista y preparada. Declaramos bendición sobre este hogar y sobre cada uno de los amigos que nos está viendo a través de las redes. Van a recibir el fuego, van a recibir la palabra, van a recibir la bendición y se van a deleitar y gozar en lo que hoy el Señor va a hacer, porque es un jueves de gloria. Dale un aplauso al Señor y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 1. Libro de Mateo capítulo 1, del versículo, gloria al Señor, 21. Como estamos en Navidad y celebración de la Navidad, te queremos recordar quién es la verdadera Navidad y qué es lo que verdaderamente estamos celebrando. Y dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Eso es el verdadero significado de la Navidad. Sigue gozándote en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Qué gusto estar en la casa de nuestra hermana Miriam y familia. Agradecemos al Señor por esta victoria y vamos a cantarle al Señor. Y mientras José estaba ahí tocando, recordé esta alabanza que dice: Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. ¿Podemos cantarla? Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú.
Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Oh. Ahora sé que las debilidades que hay en mí y desvanecerán por el poder de tu amor y cúbreme con tu amor. Yo te quiero ver. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Amamos, Rey, prepáranos, Señor. Aleluya. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder.
águilas, yo me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Te adoramos, Rey. Tú eres digno, Jesús. Te adoramos, Señor. Oh, cuán maravilloso eres, Señor. Nos levantaremos con el poder de tu diestra. Nos levantaremos con el poder de tu amor. Nos levantaremos porque tú has sido fiel y has sido bueno. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay un ambiente hermoso en este lugar. No sé si puedes palparlo, si lo puedes sentir. Hay un ambiente hermoso de nuestro Padre regalándonos en este día. Aleluya. Un ambiente hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Y cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Te adoramos, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, y eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Diga mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y mi
grande, cuán grande es Él. Oh, cuán grande. Te adoramos, Señor, te adoramos. Decírselo a él, al que está al lado tuyo, cuán grande es Dios. Dile, mira cómo estás de pie. Ahí Dios muestra su grandeza. Que a pesar de un 2021 lleno de complejidades, dificultades, se puede sentar lleno de retos. Todos de una manera u otra hemos tenido circunstancias no muy favorables. Hemos tenido desaciertos. Hemos tenido días difíciles, hemos tenido noticias desgarrantes, pero aún a pesar de las noticias, aún a pesar de todo lo que hemos podido vivir en este 2021, podemos decir cuán grande Dios. Cuán grande Dios porque me tiene de pie. Cuán grande Dios porque mi fe está intacta. Puede estar lastimada mi fe. Puede estar lastimado, puedo estar herido en el proceso, pero aún así estoy de pie. Y eso muestra la grandeza de Dios en nuestra vida. Los cielos, su gloria cubrió los cielos. Y Él es el Dios que con su gloria cubre tu vida. Y a través de su gloria que es vista en ti, esa gloria que resplandece, aquel resplandor que es como una luz que brilla sobre ti, es lo que otros pueden decir: wow, un 2021 difícil y está de pie. Porque ni las noticias ni las dificultades pudieron eliminar ese elemento de bendición que es Dios en nuestra vida. La Biblia habla de una historia y de esta mañana eso ardía muy fuerte en mi corazón y cogí el celular de mi esposa, que por cierto no pude leer nada porque me percaté que no tenía los lentes y decía, ¿por qué no lo veo? Y fue que le di los lentes y traté de buscar. Pero habla de una historia bien interesante y es que en un momento dado hubo un pueblo que se olvidó de Dios. Tristemente vivimos en una sociedad que dice que ama a Dios sobre todas las cosas, pero Midieli se ha distanciado de Dios. Los podemos ver. Usted va a Plaza Las Américas, usted va a conciertos por ahí, y podemos ver cómo la gente despavoridamente, esa es la palabra correcta, maestra de español, pastora Jenny Marrero, nuestra pastora Jenny Marrero que está ahí, junto con mi amada esposa Raquel. Y Elías, cuando vemos cómo la gente anda tras conciertos, tras el bembé, lo vemos en Plaza Las Américas, fui a buscar un celular los otros días para mi hijo, y la gente anda corriendo, buscando, comprando cosas para llenar un vacío que el mundo no se ha dado cuenta que ese vacío solo lo llena Dios. Y podemos ver cómo conciertos, cómo actividades se pueden llenar. Y la pregunta es, ¿hay una sociedad que se ha olvidado de Dios? Porque Dios solo aparece en su boca cuando hay momentos duros y dificultad. Vemos a personas en proceso de corte
que dice: me siento confiado porque Dios está conmigo. En el proceso de dificultad, por eso es que la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere menos palabras que salgan de nuestra boca y más acciones que salgan de nuestro corazón, porque donde está tu corazón es ahí donde está tu tesoro. Y en el libro de Josué, de los jueces, perdón, se muestra una historia latente a lo que estamos viviendo hoy el día. Cuando una sociedad se olvida de Dios, cuando una sociedad se distancia de Dios, hay una secuela de eventos que van a ocurrir. Hoy vemos tristemente en Sidra la muerte de jóvenes que nos dejan perplejos. Vemos en Guaynabo un joven empresario por el alcohol tener un accidente en un Porsche, que el Porsche cuando va a tener un accidente suelta el motor para quitarle peso y que no ocurra, pero estaba tan y tan rápido el muchacho que el carro se desplomó y perdió su vida, un joven. Pero vemos también otra joven en el Teodoro Moscoso que entra en una vía contraria llevando la vida a otro joven. Y vemos cómo juventud se pierde. No sé si tú has visto una estadística en estos días de una enredada 100 por 35 denominada por la policía de Puerto Rico. Agarraron más de 20, dentro de 27 personas eran 25 jóvenes en aquella enredada, y dos menores de edad que estaban ahí con almas largas, gente con actos delictivos que han matado, y estaban ahí, lo pudieron agarrar. Y cuando uno ve todo eso, uno dice: ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios ha estado siempre en el mismo lugar donde la humanidad se ha olvidado de él. Así como un día nació Jesús en un pesebre, ¿qué hacía la sociedad? Estaba envuelta en tantas cosas mientras se estaba desarrollando el plan de Dios en un pesebre para que hoy tú y yo podamos tener esa vida. Y en esa era de los jueces había un joven llamado Gedeón, donde dice la Biblia que los madianitas se encargaban, mira, de robarle la cosecha. Y yo no sé en este 2021 cuántas veces los madianitas te han robado tu fuerza, te han robado el ánimo, te han robado tu perspectiva, tus expectativas en Dios, y andas cabizbajo. Y un día Gedeón estaba haciendo su trabajo habitual, enajenado de Dios, perdido, sin darse cuenta que un día, ese día especial, iba a tener un encuentro con Dios. Dios se iba a encontrar con él. Aunque la sociedad se ha distanciado de Dios, Dios sigue provocando encuentros para decirle a la sociedad: separado de mí, nada tú puedes hacer. Separado de mí, no hay victoria en tu vida. Separado en mí, no está la vida en abundancia. Solo agarrado de Dios. Elías tiene un árbol de cereza. Ya lo tumbaron, ¿sigue ahí? De acerola. Es que en Santo Domingo le dicen cereza, pero es acerola. Y ese árbol de acerola, no pueden crecer la acerola, Elías, fuera del árbol. Tú no puedes sembrar un árbol de acerola en este lugar y esperar que la acerola se den en otro árbol que esté al lado. La acerola tiene que estar arraigada dentro del árbol que es el que va a dar el resultado. Así es Dios en nuestra vida. No podemos esperar resultados tangibles, no podemos esperar resultados buenos si no estamos cimentados en ese árbol que es Dios. Por eso es que el Señor dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja lo que le edifica. Y Dios se personaliza y le dice a Gedeón, ya Gedeón estaba preso del miedo. ¿Cuánto en el 2021 nos ha llegado el miedo? Amén. No ha llegado el miedo, nos ha llegado la inseguridad. Por aún en ese miedo viene Dios y le dice: ¿cómo estás, varón esforzado?
y valiente. Dile al que está al lado tuyo, Dios ha visto en ti lo que otros no han visto y aún lo que tú no has descubierto. Dentro de ti está el potencial para Dios hacer algo extraordinario. Dile al que está al lado tuyo, ¿tú tienes fe? Dile de nuevo, ¿tú tienes fe? Pues tú aplica para un milagro. Si tú tienes fe, aplica para una bendición, aplica para algo extraordinario de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que tiene fe, para el que cree, todo le es posible. Y Gedeón, Dios le dice, ¿cómo estás, varón esforzado? Y Gedeón le dice, ¿pero cómo me puedes decir a mí si mira todo lo que no has pasado? Y a veces nosotros decimos, mira por todo lo que he vivido en el 2021 y cómo Dios me dice que me ama. Si he vivido por momentos difíciles, momentos de incertidumbre. Hermanos, las pruebas no son como esa revista de Avon donde tú escoges cuál es el desodorante que quieres usar. Lamentablemente, al principio yo pensé que las pruebas de la vida, siendo cristiano y no siendo cristiano, porque las pruebas nos llegan a ambos, así como el sol sale para justo y sale para injusto, las pruebas nos llegan a todos. Ahora, no es lo mismo una prueba con Dios que una prueba sin Dios. Hay gente en el mundo que están dentro de una tormenta, pero hay otros que estamos dentro de una tormenta, pero tenemos al Dios que calma la tormenta en nuestra embarcación. Y si Él está en nuestra embarcación, yo tendré paz aún en mis peores tormentas. La Biblia dice que cuando le dice varón esforzado, Gedeón le da una lista de quejas. Y le dice, mira todo lo que ha pasado, los madianitas nos han robado todo. Como diciéndole a Dios. Y Dios comienza a decirle, Gedeón, te voy a levantar a ti. Dile al que está al lado tuyo, tú eres el próximo que Dios va a levantar para conquistar lo que en el 2021 te han quitado, te han robado. Te han robado salud, te han robado fuerza, pero Dios te levanta. Y tú me dirás, pero ¿y cómo va a levantar si yo me siento de pie? Lo que pasa es que muchos estamos de pie, pero lo que Dios está hablando, voy a depositar en ti mi fuerza, voy a depositar sobre ti la unción que te va a fortalecer. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que... Todo lo puedo en Cristo que... Quiere decir que Dios me fortalece. Y Dios me fortalece para lo que Él va a hacer mañana. Dios me fortalece para lo que habrá de ocurrir en el día de hoy. Y Dios le dice a Gedeón, MVP, prepárate que te voy a enviar. Tú eres el que va a despertar una generación que va a volverse a mí. Recuerden que es la generación cuando Gedeón ya se habían olvidado de Dios. Hasta el extremo que de Gedeón, para confirmar si era Dios, comenzó a tirarle una moneda en el aire. Cuando tú comienzas a buscar tantas confirmaciones, es cuando no tienes Dios de paz que pone la paz en ti. De que ahí está la sanidad. La Biblia dice que Dios le dice en el versículo 14 del libro de Jueces, ve con esta fuerza y tú conquistarás a los madianitas. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. Él es el Dios que dice, en este 2021, Madian te ha robado fuerza, te ha robado sueños, tienes sueños incompletos, has tenido días oscuros, difíciles, llenos de incertidumbre. Pero ahora yo vengo a decirte, ve con esta fuerza. No es lo mismo cuando usted está arreglando algo. Mi hermano que es estilista, él no puede recortar a todos con la misma tijera. Hay unos que tienen el pelo como el de Carlos, crispy, fuerte. No. Hay unos que tienen el pelo más fuerte. Y entonces hay un tipo de tijera y hay un tipo de maquinaria. Carlos, por ejemplo, en un momento dado fue el barbero, el estilista en la pandemia, porque todos nos enamorábamos del corte de Carlos y decíamos, oye, Carlos siempre está así calado, pero Carlos sabe recortarse a él mismo, pero no sabe recortar al otro. La última vez que me recortó, me dejó esto aquí
y esto aquí. Yo le dije, Carlos, hazme un favor, recórtame esto que quede aquí y esto aquí. Me dice, no, por eso es mal pelado, pero así fue la última vez que me recortaste. Y entonces, allí estaba Cachimbi, estaba Josué, estábamos un grupo, todos los que estábamos haciendo los cultos desde casa. Si usted mira los cultos, cuando la pandemia comenzó, todos estábamos más recortados, pero teníamos gozo, porque nos veíamos bien. No había barbero, pero estaba Carlos. Pero, y Carlos tenía una máquina, hermano. Ay, ay, ay. Esa máquina, cuando él te la pasaba, tenía la particularidad que nada más no arrancaba pelo, te arrancaba hasta los pensamientos que tú tenías. Elí, esa máquina te agarraba así como que, y así. Pero no, nos recortó. Era un aplauso a Carlos que nos recortó. Malo, pero nos recortó. Bueno, mi hijo Brian un día fue y Brian me dijo, me voy a recortar con él. Y cuando terminó, digo, papi, ese muchacho tiene todo el talento para otra cosa, pero para recortar. Pero mire esto, Carlos sabía cuál era la máquina para recortar. El pelo de Cachimbi era diferente al mío, hasta Cachimbi. Sí. Todos estábamos todos felices, recuerda, tiempo de pandemia, no había salones. Es más, Carlos era el más esperado. Carlos llegaba ese domingo y llegaba como a las 7 de la mañana y todos teníamos que pasar por las manos de Carlos. Carlos a todos nos recortó. Por eso los videos de la pandemia en el 2020, en su apogeo, esos videos están en YouTube, pero no se le dieron promoción por él. No, pero quedó bien. Pero lo que le quiero decir es que para cada corte, mi hermano que sabe de esto, sabe que hay distintas tijeras y hay distintas peines o cómo se llama lo... Y la máquina, y cómo es la vaina que ustedes le ponen a la máquina. Los peines. Está el 1, el 2, el 3. Pues Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Porque a veces, sin darnos cuenta, andamos con cosas que no necesitamos para enfrentar ese 2022 que se acerca. Ese 2022 que se acerca no empieza el 1 de enero. Empieza desde hoy. Porque cuando estamos en Cristo, no existen esos nuevos años. Este es el día que Dios ha hecho. Por tanto, este es mi nuevo año. Este es mi nuevo año. Es mi nueva oportunidad. Una nueva misericordia que me abraza. Y es que Dios le dice, ve con esta fuerza. Cuando tú envías al MVP a la escuela, cuando estaba pequeño, tú les ponías en la lonchera. Él se acostaba. Y cuando él se levantaba, él tenía todo en la lonchera. Lo tenía todo. Y mira el tamaño que tiene. Él no se preocupaba si iba a estar eso. Pero él, cuando se levantaba, los primeros decía, mami, ¿dónde está la lonchera? Y ahí estaba la lonchera que un día la podía crear la abuela, un día la podía poner Mirieli, un día podía venir Elías y prepararla. Pero no importa de dónde venía, esa lonchera cuando tú estabas pequeño siempre estuvo ahí. Dios quiere que tú tengas esa expectativa de un niño, que un niño tiene la capacidad y la ingenuidad de que no importa que tal vez no tiene para pagar la luz, que no tiene para pagar el agua y está bien atrás, la familia está atrás y dice, mano, ¿cómo voy a enfrentar esto? El niño se acuesta sin preocupación y lo primero que dice, mañana tengo que ir, mami, ¿dónde está la lonchera? Él nos pregunta, mami, ¿cómo compraste la leche? Mami, ¿cómo compraste esto? ¿Cómo lo preparaste? Porque dile al que está al lado tuyo, papá y mamá estuvieron pendientes a esa loncherita. Y si ellos, siendo imperfectos, depositaron en ti lo que tú necesitabas para ir al gestar, para tú ir a pre-kinder, a kinder, para tú ir a la escuela, cuánto más Dios, que está despertando un nuevo 2022, donde te dice, los madianitas te robaron fuerza, pero yo voy a poner en ti esta lonchera, voy a poner en ti mi fuerza. Ya no será tu fuerza, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Ahora es con la fuerza de Dios. Ahora no serán mi fuerza. Dile al que está al lado tuyo, tu problema ha sido que te ha cansado, porque tus luchas
La sigue luchando con tu fuerza. La sigue luchando con tu fuerza. Y mientras tú la luches con tus fuerzas, nada va a cambiar. Carlos, no es con nuestra fuerza. Carlos, hay gente que quieren cambiar las circunstancias con su fuerza. Quieren cambiar un hijo, un esposo, una esposa con la fuerza, con nuestro racionamiento. Esto va a ser de esta forma. ¿A cuánto ha pasado que usted está buscándolo? Mire, yo con mi fuerza, los lentes se me quedaron aparentemente en la iglesia. Y fue un día difícil. Teníamos almuerzo con Dios, no tenía los lentes. Para leer la Biblia necesito, I need you to line, necesito los lentes. Y entonces agarro y busco por todos los lados. Fui a la iglesia con mi esposa en la tarde. Buscamos por todos los lados. Llamo a Henry porque él tiene unos lentes parecidos a mí. Y yo, Henry, por casualidad, chequea. Y me dice, no, pastor, no son. Henry, póntelo para ver si, porque es que es más o menos igual. No, los lentes no aparecían. Llamo como a las 4:30 de la tarde, me llama Henry y me dice, pastor, vamos a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que revele dónde están los lentes. Y yo, amén. Pues me acosté y le dije, Señor, ahí estoy. Hermano, yo fui a la iglesia, busqué por todos los lados. Busqué en el bulto mío. Y de repente fui al bulto donde ponen los celulares de la iglesia. Y en una gaveta, que yo no sé ni quién metió eso ahí, porque, hermano, ahí nunca se tiene que meter nada en ese bulto ahí, porque los celulares quedan afuera. Y de repente abrí el zipper de una parte, hermano, que lo había desarmado por 7 veces. Y de repente abrí el zipper y encontré los lentes que estaban ahí. ¿Sabe por qué hay cosas que no encontramos? Porque seguimos luchando con nuestra fuerza para encontrar tal vez esa felicidad, para encontrar tal vez un cambio en nuestra vida. Y mientras sigamos, el mundo sigue invirtiendo fuerza. Quédense notando que el mundo busca toda la herramienta para traer cambio. Desde Biden, desde el presidente, han tratado de buscar cambio, pero con su fuerza no van a lograr nada. No van a poder lograr ningún cambio. El cambio viene a través de la fuerza de Dios. Sansón no era fuerte por sus músculos. Sansón era fuerte porque Dios estaba con él. David no era fuerte porque era David. David era fuerte porque tenía a Dios en su vida. María no era fuerte como mujer, tener el carácter de mujer, de enfrentar el vituperio, la crítica de la sociedad, porque esta mujer quedó preñada y no se sabe de quién es, y decían, no, este no es de José, y le iban a apedrear. ¿Qué hizo a que María se levantara y caminara? Porque Dios estaba con ella. Y donde Dios está, hay ausencia de temor, de inseguridad y de flaqueza. ¿Qué hizo Gedeón? Fue con su fuerza, pero con la fuerza de Dios. Y con la fuerza de Dios pudo conquistar a los madianitas. Le arrebató todo lo que le habían arrebatado. Y no simple y llanamente le arrebató, trajo consigo a la sociedad a volver a acercarse a Dios. Hoy el mensaje que traemos hoy tiene la intención de que tú, que esta sociedad se vuelva a Dios. Es momento de volvernos a Dios. Todos tenemos resoluciones para este 2022. Y tal vez tu resolución está meterte en un gimnasio. En este 2022 me voy a hacer la cirugía, me voy a poner regia, minguinguingui tan bella, me voy a poner acabando, me voy a poner para mí. Esas son tus resoluciones. Te voy a decir algo. No importa cuántas cosas nos podamos hacer, Elías, si no nos volvemos a Dios, seguiremos luchando como muchos lucharon, Pastor Amarrero, el 2021 con su fuerza, buscando lo lente, buscando esto, pero cuando descansamos en el Señor y aprendemos a descansar. ¿Cuánto usted ha visto que usted está buscando algo y está loco, buscando un lápiz, el lápiz lo tiene en la oreja? ¿A cuánto la pasa? Dios mío, ¿por qué? Porque cuando estás en incertidumbre nunca vas a encontrar soluciones en tu vida. Aprende a descansar en la promesa de Dios. Descansar no quiere decir que eres una vaga o un vago espiritual. Descansar es que estoy accionando, pero descansando
en las promesas de Dios. Dile al que está al lado tuyo: Dios ha visto en ti lo que otros no han visto, pero Él ha visto en ti aún lo que tú no has descubierto que puede lograr. Dios ha visto en ti un área donde Él depositar sus fuerzas para tú conquistar, su fuerza para tú lograr un 2022 glorioso para gloria y honra de su nombre. Póngase de pie, por favor. Dios. Mi hermana Erika, adoramos al Señor, un tiempo de adoración. Hoy en esta casa, este culto de hogar con este jueves de gloria, que es el último culto en Puerto Nuevo del 2021. Hoy es el último miércoles del 2021, me parece. O falta otro miércoles. Oh, oye, Elías, ya haciéndome señas, no, falta uno. Elías, pero también danos vacaciones. Oh, danos vacaciones. Y parte de lo que Dios no tiene, un miércoles sí, un miércoles no. Sabemos que Miriam va y puede estar. Pero Elías, que en un momento dado siempre estuvo en los cultos, siempre estaba ahí llegando. La vida, las circunstancias no te permiten tal vez llegar. Pero Dios dice: Elías, yo no me he olvidado. Y vengo miércoles tras miércoles a decirte que Dios cumplirá su propósito en ti y en tu hermano y en todos los tuyos. Porque Dios es fiel, Elías. Dios es fiel y Dios es verdadero. Y cuando yo no puedo llegar, Dios dice: tranquilo, yo puedo llegar donde tú no puedes llegar. Él es, por eso me encanta esa capacidad de Dios amarnos. Es que ese es un amor incomparable. Erika, que nos ayuda a cantar, a adorar al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida de aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma, Dios, 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 tú eres mi sustento, a mi vida de aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma, oh Dios, 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 Dios. Dile a esa persona, Dios, que tiene al lado tuyo, al pronunciar su nombre, Dios, las tempestades se pueden calmar. Pronuncia su nombre en esta hora y declara: Dios, en medio de tu adversidad, en medio, Dios, de tu necesidad, en medio de tu dolor, Dios, en medio de tus temores, pronuncia ese nombre y, Dios, decláralo. Dios,
Dios, Dios, Dios, tan solo Dios, Dios, aleluya. Erika, Gedeón conquistó. Y yo pronuncio que tú conquistarás. No serás conquistada ni conquistado por el dolor. Tú conquistarás. Lo que no has podido lograr con tu fuerza. Hoy Dios te dice, Miriam Muriel, Yanir, Elías, Mirieli, Pastora Marrero, Pastora Raquel, Carlos, MVP, Ricky, hoy Dios dice, hoy pongo mi fuerza. Y levanta tu mano al cielo y dile a Dios, tú conoces dónde están mis fuerzas. ¿Cuánto han jugado PlayStation? MVP, que sabe mucho de eso. Sabe mucho. ¿Tú has visto una parte que es la estamina? Que cuando está débil, tú necesitas como algo para llenar, para seguir, ¿no? ¿Verdad? Mayormente con LeBron James siempre hay que estar llenándola. Con Jordan no había esa necesidad. Ni con Kobe. Pero tú sabes cómo llenar esa fortaleza. Hoy yo quiero que tú renuncies a seguir luchando con tu fuerza. Mira, llega un momento en que tú tienes que entregarle tu proceso, tu dolor y tu dificultad a Dios. No hay manera de seguir luchando con tu fuerza. Porque vuelvo y te repito, vas a colapsar. Esto, ya hay una parte del proceso, Erika, que con mi fuerza ya no puedo. Ya no lo puedo lograr. Es con la fuerza de Dios. Levanta tu mano y declara conmigo. Señor, renuncio a seguir luchando con mis fuerzas, las cosas que solamente tú puedes lograr. Señor, hoy recibo nueva fuerza. Dice tu palabra que tú multiplicarás la fuerza al que no tiene ninguna y que aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Hoy yo recibo las fuerzas de Dios para enfrentar el 2022, para seguir luchando, para seguir confiando, para seguir viendo a Dios en mi proceso y que todos puedan decir cuán grande es Dios, que a través de mí, de mis procesos, puedan ver tu gloria, porque serán con tu fuerza, no serán con mis fuerzas, serán con tus fuerzas en mí. Con tu fuerza voy a conquistar, con tu fuerza voy a lograr mis metas, mis sueños. Hoy me canso de luchar con mis fuerzas. Ya no serán con mis fuerzas, serán con las tuyas, Dios. Y en el nombre de Jesús, voy a conquistar lo que con mis fuerzas no lo pude lograr. Con tu fuerza lo habré de lograr. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y si usted no conoce al Señor, reconcíliese con el Señor. Entréguele su vida al Señor. Renueve el pacto con Dios. No comience el 2022 pensando en pajaritos preñados. Comience el 2022 agarrado de la fuente que es Cristo. Y diga ahí mismo donde usted está: Cristo, yo te recibo como mi Salvador. Renuevo el pacto. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra todos mis pecados. Creo en ti, Jesús. No me avergüenzo de ti. Y tu sangre
limpia todos mis pecados. Amén y amén. Dejamos a nuestro hermano Carlos, se puede sentar. Quiero dar gracias a Dios por la vida de Eric. Un aplauso al Señor por esta mujer apasionada por Dios. Gloria al Señor. Apenas le dije a Erika, hoy tenemos el culto en Puerto Nuevo, tú pudieras ir. Ayer estuvo ministrando en una iglesia y de una vez dijo, yo quiero ir para allá, y ahí está con nosotros. Y una gran bendición, porque así el trabajo en el Señor se diversifica y uno canta y ahí seguimos. Así que gracias a Dios por Carlos, que ha estado muchas veces saliendo de su trabajo para acá con el mismo uniforme y a veces cansado, pero llega aquí porque esa es la pasión. Nuestra pastora Marrero, que hoy le estuvieron echando una gota, y espero en el Señor que todo haya salido bien en el nombre del Señor. Se ve bien, pero solamente ella sabe cómo se siente. Y la pastora Jenny Marrero vino por ahí, cuando la vi caminando me acordé del padre cuando vi al hijo pródigo a la distancia. Esa es mi hija, y qué bueno que así tuvo que haber dicho Dios. Yanir, que ha estado ahí, me ha faltado algunos domingos, pero he estado aquí. Y este 2022 habrá de hacer resoluciones para sacar un domingo para Dios, o dos domingos. Dios quiere dos domingos en el mes. Gloria al Señor. Para el hermano Belía, que hoy conocimos, te extendemos la invitación para que también nos visite un domingo, para que podamos compartir y seguir compartiendo esta experiencia de fe. La hermana que no pudo venir, que vive en la esquina, que hoy extrañamos, ¿cómo se llama? Gladys, al nombre de mi mamá. Así que damos gloria al Señor. Como estamos transmitiendo nuestro culto de hogar en este jueves de gloria, porque estamos en vivo, orando al Señor. Tengo a Carlos con una información importante para todos los que nos están mirando a través de las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Carlos Caraballo. Gloria al Señor. Nos gozamos, gloria al Señor, de estar en este lugar y de poder compartir la palabra desde aquí, miércoles sí o miércoles no, sabiendo que el Señor bendice esta familia y a todo aquel que nos está viendo. En este momento vamos a tomar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. A ti que nos estás viendo, lo puedes hacer a través del sistema de ATH Móvil. El número es 787-398-7793. Recordándote que esto es voluntario, pero es en obediencia a lo que dice la palabra, que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en reconocimiento que todo lo que tenemos proviene de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de ofrendar y de diezmar con gozo, con alegría, dándote gracias, Señor, porque todo lo que recibimos proviene de ti. Señor, no damos con tristeza ni por necesidad, pero en esta hora declaramos bendición sobre cada uno de los diezmadores y ofrendantes, Señor, y sabemos que toda esta ofrenda y todo lo que se ha depositado, Señor, es para beneficio de la casa y de la expansión de la obra en el poderosa de la iglesia bajo la estrategia de Dios. Gracias te damos una vez más en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, Carlos, estamos contentos, estamos con gozo, estamos con alegría, invitándote a este domingo. Este domingo, dile a la persona que tiene al lado tuyo, este domingo no es domingo de playa, es domingo del Señor. Es el domingo del Señor. ¿Y qué es el domingo del Señor? Domingo a las 10 de la mañana, nuestro culto de unción y milagro en una transmisión por Yunque 93 FM, Los Verdaderos Dueños del Este, simultáneamente por nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Pastor José Peguero, y también suscríbete al canal de YouTube de la iglesia. Como Mirieli, que ya se va a suscribir al canal de YouTube de la iglesia, Iglesia Cristiana, bajo la estrategia de Dios, y habrá de dejarnos sus comentarios para seguir creciendo y seguir creciendo en toda esta bendición. Así que somos IBE, un lugar para todos. La bendición de Dios que enriquece sobre ti, sobre los tuyos. Nos ponemos de pie para ser despedidos. Gloria al Señor. Te doy gracias, Señor, por mi amada esposa Raquel, que ha estado ahí hoy. Gloria al Señor en este día maravilloso que Dios nos ha concedido. Te damos gracias por tu amor, por la pastora Marrero, por Elías, por Miriam, Señor, por toda esta familia, Muriel, Elías, dándote gracias por todos ellos, por los Marreros,
por los Caraballos, por los Amos, pidiéndote de manera especial por los Durán, por los Pegueros. Dios mío, sigue fortaleciéndonos y danos tu fortaleza para seguir conquistando lo que Gedeón conquistó y que nosotros lo podemos hacer a través de la fe. Nos vamos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros respectivos hogares en la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que se va con Cristo. Dice, amén. Que Dios te bendiga, Santazo.